Ramírez Reyes, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenida, bienvenido a un capítulo más de Operación Contacto, conversando con un programa polifacético en el que tratamos temas por mayor, temas que van contigo, que aportan lo más interesante a tu acervo cultural. Es interesante saber que en este programa hemos estado tratando desde ovnis, los platillos voladores, los famosos, esas máquinas indescifrables que vienen de más allá de las estrellas, y lo más importante además, quién las tripula. Entonces el contacto que la raza humana tiene con ellos, con las MEIS, que yo denomino como manifestaciones extraterrestres inteligentes, esos también están en la importancia y en la inteligencia de cada uno de nosotros. Lo mismo abordamos valores morales que son inherentes a todo cuanto hacemos en la vida. Cubrimos medicina, ciencia, todo lo que a ti te gusta, con la facilidad y con la calidad de producción y de conducción técnica, en este caso de Eduardo Rodríguez, a quien le doy la más cordial bienvenida. También lo saludo, Lalo, porque gracias a él estamos llegando a ti y te saludamos a ti que nos estás escuchando y nos viendo en la República, en la capital de la República Mexicana. Estamos transmitiendo desde los estudios de Las Flores 313, en el suponiente de la Colonia de las Águilas, suponiente de la Ciudad de México, para a ustedes, con un auditorio vastísimo, tanto en la provincia, que les damos un abrazo a todos nuestros hermanos de la provincia mexicana, como en el extranjero, en Brasilia, que nos están palpando, nos están siguiendo, en tantas partes del mundo, gracias al crecimiento muy ambicioso de nuestras autoridades de Planeta 2013 Networks, que ahora es Sociedad Anónima de Capital Variable, por el apoyo técnico además y sapientísimo de nuestro querido director y presidente, que es Gerardo Sáenz Sandoval. Pues tenemos hoy un programa mucho, muy interesante. Lo hemos hablado, lo hemos anunciado bastante, y yo me siento muy honrado con poder contar con el apoyo y con la aceptación de quienes he invitado. En este día, como nos hemos propuesto, vamos a presentarles a ustedes el primer encuentro de jóvenes mexicanos investigadores del fenómeno OVNI. Por primera vez, después de haber este periodista amigo tuyo, que tiene además el chat, que ya lo tenemos a la mano, el chat de la estación Planeta 2013, que tiene también el correo electrónico para ti, que es operacioncontacto@yahoo.com.mx, pues aparte de darse a la tarea hace 22 años de iniciar la nueva era OVNI, con el apoyo de Televisa, desde luego, como fue de Unino Canuna en su programa Tiempo de Cambio, haciendo el primer debate para XW, para la radio, después que se llevó a la televisión, después de donde salió, habría de salir más adelante, pues gente tan importante como Jaime Maussan y otros tantos compañeros que han crecido, y para darles al cabo de 22 años pues la cabida a gente nueva. Entonces me he propuesto, y tengo el apoyo de ellos además, para hacer este primer encuentro que promete sin duda mucho, primer encuentro de jóvenes mexicanos investigadores del fenómeno OVNI. Antes de presentarlos, quiero pues darle un toque distintivo, si me permites, y presentar la oración del ufólogo o la oración del omnílogo. Un directo amigo, José Carlos Rojano Esquivel, que radica en la capital del estado de Querétaro, nos mandó
para que pues de vez en cuando recemos, elevemos una oración al Creador como omnílogos o ufólogos que somos. A mi manera la voy a decir, que sea el inicio de este encuentro y que le dé obviamente también el banderazo de salida. Dame, Señor, la capacidad de asombrarme cada vez más. Dame, Señor, la humildad de saber que no estamos solos en el universo. Gracias por la esperanza de que hay vidas en el vasto mar del cosmos. Oh, Señor, qué maravillosa es tu creación. Dices que somos a tu imagen y semejanza. ¿También serán iguales los seres que nos visitan? Ciertamente no es lo físico. La semejanza es el amor a la vida, a la solidaridad, a la paz. Gracias, Señor, cuando menos, por intentar una búsqueda más allá de las estrellas. Gracias por quienes son emisarios de este viaje. Que Dios a todos nos dé larga vida y prosperidad. Amén. Después de esta oración, ¿qué te parece? Presento a mis compañeros, a los participantes, que van a ofrecerte lo mejor de sus investigaciones. Les he llamado jóvenes, aunque uno que otro no es tan joven, pero estamos hablando de personas que están militando por primera vez en esta segunda etapa que vamos a llamarle de la investigación OVNI. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué está pasando? Pues hay gente muy entusiasta, muy inquieta, que viene a presentar por primera vez en Operación Contacto y abriendo este 2013 lo mejor de sus investigaciones. Y desde un punto de vista respetuoso, cabal, austero y sobre todo objetivo, verás. Me da mucho gusto presentar, me acompaña, me voy de derecha para allá, hasta allá, Leobardo Peña Martínez, con estudios de contaduría en la Universidad Autónoma de México, investigador OVNI y contactado con seres extraterrestres e intraterrestres. Leobardo ha sido invitado a participar en documentales para Discovery Channel, la cadena Discovery Channel, por el programa, la serie, así como entrevistado para la televisión extranjera como TV, Mega Chile, en el programa En la Ruta a 2012 y en programas nacionales también. Cabe decir que durante una temporada fue conductor del programa de TV aquí en Planeta 2013, por internet, Umbral, ¿te acuerdas del programa Umbral 2013? A través de, repito, de esta estación. Bienvenido, querido Eduardo. Muchas gracias, licenciado. Continúa, tenemos a Marco Antonio Rodríguez. Él es investigador que pertenece al grupo de rescate Agreste San Rafael, en el para el Parque Ecológico, Ecoturístico, perdón, Dos Aguas, colaborador de CIRCAC. También Marco Antonio Rodríguez, pues entre sus logros, fue el que captó, después de que Televisa y el Senapred hayan logrado grabar la salida de un extraño cilindro hace poco, te acordarás, el 19 de noviembre del año pasado, ese cilindro que iba saliendo del volcán del Popocatépetl, pues él ha estado grabando objetos muy especiales y es posible que tenga la mano y los presente, pero es una persona que se ha distinguido independientemente de sus investigaciones recientes, pues eso que lo destacó como el que después de Televisa mostró esas imágenes captadas. Bienvenido, Marco Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Le sigue Ernesto Franco. Ernesto Franco es investigador, cazador de ovnis desde el año 2009 en la Ciudad de México. Él es fotógrafo, tiene en su haber más de 150 videos de ovnis entre esferas, evanis y flotillas, cruzando el cielo y haciendo evoluciones en el cielo. Es colaborador también de CIRCAC, Ernesto Franco. Muchas gracias, Ernesto. Muy bienvenido. Amable, muchas gracias, buenas tardes. Bien. El licenciado Arturo Sarabia. El licenciado Arturo Sarabia es licenciado en Derecho, investigador, cazador de ovnis, en sus tiempos libres desde luego, director del grupo de investigación Satkiel 7 y también con una enorme cantidad de videos de ovnis de sus colaboradores y amigos. A tus órdenes, mi querido Arturo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, don Luis. Con mucho gusto. Y tenemos a mi izquierda, arriba a mi izquierda, el ingeniero José Luis Rueda, ya lo conocemos bastante, es un también que recientemente, hace 2 años más o menos, 2 o 3 años, pues siendo, él es ingeniero civil, maneja el Reiki Master y otros cursos holísticos, pero se volvió investigador independiente del fenómeno OVNI paranormal desde los 90 prácticamente, de manera privada,
pero hasta ahora es cuando ya logra crear su centro de investigación, Rueda Cósmica, y reclutando a los jóvenes, dándoles esa oportunidad para hacer pues una proyección investigadora de primer nivel. Él también es cazador de ovnis, como le llamamos siempre, participa como presentador del fenómeno ovni paranormal en una serie que tiene Televisión Azteca en el Estado de México, que es Los del 7, que pasa todos los viernes, y como te decía, es director y fundador de CIRCAC. Bienvenido, José Luis Rueda, nuevamente, Tocayo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Luis. Y empezamos, arrancamos fuertemente con la pregunta hecha, les voy a lanzar al aire y ustedes, si quieren, que quiera contestar, que la vaya contestando. Me gustaría que fuéramos por partes, empezando por Leobardo. ¿Cómo consideran ustedes el panorama actual del fenómeno ovni, ustedes que tienen ya pues una etapa reciente de iniciación en esta investigación? Que es, sabemos que es tan pantanosa como atractiva, pero ¿cómo ven el panorama actual? Pues ciertamente, licenciado, el tema del fenómeno ovni viene siendo actualmente ya un tema de información, ya no ha dejado de ser parte de un fenómeno, sino ya incluso un tema de cultura general, porque gracias a la investigación, también a muchos testimonios, pues se ha generalizado ya esta familiaridad entre la gente con este tema, y pues también se causa mucha expectativa acerca de posibles encuentros masivos. Pero yo creo que es todo una preparación, una base de tiempo, espacio, que también nos lo dijeron muchas culturas, que también es parte de una investigación, tener en cuenta mucho esta parte de la historia, y que se encuentra el tema ovni pues plasmado en culturas ancestrales, y eso pues ya cada vez está recorriendo más en la cultura, en el bagaje cultural de la gente. Eso es muy importante en la época actual. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo planteas tú, Marco Antonio? Bueno, yo lo planteo últimamente, pues que hay mucha actividad en estos tiempos. Apenas el diciembre pasado tuvimos la oportunidad de captar infinidad de videos. Yo creo que el objeto está más vivo ahora, por la fecha maya, los grandes cambios del planeta, y ahora la tecnología que nos deja documentar, todas las personas a la mano traen cámaras en sus celulares y todo. Entonces ya es más posible documentar y tener más información, más verídica. Ernesto Franco, ¿qué opinión te merece? Entonces, tú eres el más joven, yo creo que de todos, y sé que también te dedicas a la investigación ovni, inclusive claro. Has recabado testimonios que ya en su momento los platicarás, pero ¿qué es para ti el fenómeno ovni en estos tiempos? Mira, en estos tiempos el fenómeno ovni es importantísimo, ya es parte, como bien lo comentaba Leobardo, ya es parte de la cultura de toda la población, tanto en general, ¿no?, mundialmente. Ya no es un fenómeno en sí, como dices, sí, ya es una muestra de información, una muestra de evidencias de que estos objetos siguen circulando en los cielos, teniendo contacto con las personas, y que no se va a acabar. Al parecer, por lo que hemos visto, por todas las evidencias diario a diario que se han ido cargando en la red, en cualquier medio, estos fenómenos, estos ovnis, estos entes, van a seguir más presentes en nosotros, ¿no? Lo siguen habiendo todavía. Exactamente. Arturo Sarabia, ¿qué opinión te merece también esto? Tú ya como el mayorcito ahorita, ¿cómo puedes, y aparte tú que te dedicas pues a otras líneas profesionales, ¿cuándo lo empezaste a asimilar y qué opinarías de él ahorita? El fenómeno definitivamente, don Luis, no es algo reciente, mucho menos es moda. En realidad esto ha existido siempre. Yo tengo la convicción de que esto nos ha acompañado desde el origen mismo del ser humano como lo que somos actualmente. Y en realidad yo creo que estamos en una etapa en la que el ser humano está despertando, está abriendo su mente hacia otras posibilidades. Y curiosamente ya es un hecho común el que la gente esté viendo, observando cosas extrañas en el cielo, esté teniendo contacto con presencias ajenas a nosotros. Y yo siento que definitivamente a partir de noviembre del año pasado a la fecha se está incrementando exponencialmente ese fenómeno. Exactamente. ¿Cuál es la opinión que merece también el CIRCAC, el Centro Investigador de la Rueda Cósmica, precisamente en la boca, en la mentalidad de José Luis Rueda, cuando yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empezaba allá fuertemente, después de abrir la era OVNI, empecé en Radio 13, me acuerdo,
Radio 620 después. Y tú me llevaste a una persona, a un contactado, una contactada de primera línea, doña Esperanza, me acuerdo. La señora Luz Bracamontes. Luz Bracamontes, exactamente. Y entonces tú te separaste y ahora retomas el fenómeno OVNI. ¿Por qué lo retomas fuertemente, ya creando y dando la facilidad a muchos muchachos? Entonces, ¿cómo lo resumes ahorita como simple avistamiento en sí de un platillo volador? Bueno, a lo mejor yo, de las cosas que yo podría estar diciendo, a lo mejor me metería mucho más en los síntomas del contactismo, pero no me quiero meter o clavar mucho en eso. De cierta forma quiero dar un testimonio en el cual, desde inicios, desde que yo me acuerdo, yo he tenido bastantes cosas que he visto en el cielo, me han sucedido un montón de fenómenos paranormales, pero lo más curioso es de que precisamente cuando se fundó CIRCAC, un año, medio año antes, yo tenía ciertos fenómenos que me sucedían a mí, que no me permitían dormir, pero no me quiero clavar mucho en eso, que no me permitían dormir, o sea, estaba muy... tenía pensamientos muy recurrentes a que tenía que estar, haciendo o metiéndome en ese tipo de investigación. Yo ya antes, de manera privada, no había salido yo a nivel público porque no, a lo mejor no era tanto de mi interés, sino que después de que pasó eso, antes de formar lo de CIRCAC, fue cuando empecé a tener ese tipo de cosas, que por eso fue que se me orilló a hacer todo esto, ¿no? Pero la investigación no lo he venido realizando desde los 90, y de manera particular mucho con la señora Luz Bracamontes, que fue una contactada ya desde hace muchísimo tiempo, que son de las cosas que me maravillaron mucho. Con ella yo estuve estudiando más o menos como un año y medio, casi semana por semana iba con ella, y hacíamos prácticas de telepatía con los que estaba en aquel entonces comunicándose. Dentro de lo que a mí, en lo personal, me ha llamado la atención es de que esto va cambiando. Va cambiando en el sentido de que ya no nada más los vemos, ya no nada más, como al principio todo se pasaba por medio de información, uno que otro comentario, ya se está documentando, ahora ya estamos saliendo a realizar investigaciones, y aparte no nada más documentarlo, estamos saliendo a visitar los sitios, estamos tomando testimonios de las personas, y eso es algo muy importante que va evolucionando, y de cierta forma nos está ayudando a que cada una de las personas que tiene contacto con estos fenómenos se está haciendo más consciente, estamos abriendo conciencias. Suena medio pedante esta pregunta, ¿verdad? Pero es necesario hacerla, muchachos. ¿Qué aprendieron ustedes de la época anterior, de la primera, por llamarle de alguna forma, de la primera generación que surgió en 1991 hasta la fecha? Yo les podría decir que hemos aprendido mucho, o en mi caso, fue un gran estímulo, porque a la vez, como usted bien dice, estos programas que dieron un gran auge a observar el cielo, fue un gran detonante para que la gente también hiciese conciencia. Yo creo que es un tema que, si por mucho es aún todavía controvertido, incluso el tema del contacto directo con estas entidades, como venía diciéndolo, pues es como un proceso. Yo creo que la etapa de evolución del fenómeno OVNI, presentarlo en la pantalla, presentarlo ante la gente, que la gente pudiese también ser partícipe de toda esta investigación, porque de ahí nació pues mucha gente como los que estamos aquí para ver el cielo, se despertaba una conciencia de observación que hay más allá del fenómeno. Yo creo que es una parte muy complementaria, porque pues también en los programas se presentaba el tema del contacto directo con estos seres, pero yo creo que es más la conciencia que se despertó para irnos preguntando qué hay más allá, qué relación existe y pues en qué momento nos encontramos. Y pues, como lo venía diciendo, incluso viendo historia, haciendo investigación, que ahora también es como una etapa nueva de estar directamente buscando el testimonio, estando en los lugares presenciales donde incluso mitos y leyendas pues están cobrando vida. Marco Antonio, tú que estuviste en el Popo, imagino, con las experiencias que tuviste, eso, ¿te recuerda algún caso semejante que hayas captado de la generación anterior, o sientes que ya desde que tú empiezas a abrir, efectivamente estás incursionando en un campo nuevo de investigación?
Sí, licenciado, yo pienso que es un campo nuevo. Antes, por ejemplo, las naves de los 90s eran un poco más en forma de disco. Ahora estamos captando objetos en forma cilíndrica y arrojan esferas. O sea, yo creo que también ha evolucionado su tecnología de ellos. O sea, tenemos oportunidad de grabar nuevas formas de nave, las triangulares. O sea, tenemos muchos documentos de ahí de los volcanes que son muy interesantes. Ojalá que ahorita tengamos la oportunidad de mostrar algunas fotografías, algunos videos. Bueno, pues vamos a preparar. ¿Qué opina Ernesto al respecto de lo que dice Marco Antonio? Sí, bueno, sí es muy importante, sí hemos evolucionado, sí hemos encontrado cosas muy distintas desde 80s, 90s, que empezaron a publicarse las primeras fotos, o más atrás, ¿verdad? De hecho hay fotos más atrás de ello. Por ejemplo, no se conocían ébanis en los años 80s todavía. Ahora ya tenemos la oportunidad de filmar, fotografiar ébanis, formas muy raras de criaturas vivas, ¿sí?, que habitan por encima de nosotros, de nuestro cielo, incluso hasta en la atmósfera misma debe de estar. Yo me acuerdo que realmente lo que decía ahorita Marco Antonio Rodríguez, de que, bueno, para ellos es nuevo esto y hay que puntualizarlo, que estás tú presenciando, tú, mi querida amiga, tú, mi querido amigo, que estás del otro lado de la cámara, que a lo mejor tienes mayor edad y podrás discrepar un poco de la precisión de ellos. Importante hacer énfasis en que para ellos es un mundo nuevo, son jóvenes, pues estamos llamando de un encuentro entre jóvenes que no saben, quizá no traen la trayectoria de uno que ya tiene 40 tantos años en esto, y que habla de que figuras disímbolas ha habido siempre. Yo me acuerdo, si me permiten, esta anécdota de mi padrino, uno de mis padrinos, don Pedro Ferriz Santa Cruz, que cuando yo publiqué el libro, saqué a la luz pública el libro de la historia del fenómeno OVNI en la antigüedad, pues le pedí que fuera mi padrino, y me dijo con mucho cariño, como siempre, me dice, mira, no me hagas que me niegue porque te quiero mucho, ¿verdad? Repito, pero es que no ha habido nada nuevo en esa cuestión de OVNIs, te hablo de hace bastantes años, ¿no? Pero yo me refiero a esto, que ha habido conductas y símbolas por mayor muy complejas, que a ustedes no les tocó vivirlas y que para ellos es novedad. Entonces, si hay alguna persona en el público que diga, no, hombre, eso desde cuándo lo sé, sí, pero en este caso estamos asistiendo, y voy a hacer énfasis siempre, en una nueva generación tan respetable como la anterior. Y esta nueva generación es la que va a dar cabida después a los demás. ¿Qué piensa el licenciado Arturo Sarabia de esto de que, así como nosotros abrimos campo de acción a ustedes y dijimos cosas que y ustedes hasta ahora lo están confirmando como tal, tú, cuál sería tu apreciación de las personas que te van a continuar después de esto? Yo creo que todo tiene que ser una continuación de lo anterior, no podemos estar reinventándonos habitualmente, tenemos que ser una continuidad. Ahora, la situación de la morfología de los objetos que se han presentado recientemente, tiene usted toda la razón del mundo, esto no es nuevo. De hecho, tenemos documentados este tipo de objetos extraños en forma de esferas, cilindros y miles de formas más. Incluso en pinturas del siglo XIV, XV, XVI, XVII, tenemos por ahí los grabados de Basilea en Suiza, por ejemplo, que ese grabado en particular es muy revelador, porque en realidad tiene un catálogo impresionante de objetos que ya se veían desde hace muchos años y que hoy se siguen viendo. Realmente hay personas que son muy jóvenes, son nuevas generaciones, y a uno siempre cuando empieza en este tipo de investigación de fenómenos siempre se nos hace algo nuevo cuando es algo que ya ha existido siempre. Pero nosotros lo que hacemos es retomar eso, somos una continuación de lo que hicieron la generación de ustedes, ¿no? Que en realidad ustedes nos aportaron demasiado, yo siento que ustedes fueron el empujón más importante para que gente como nosotros tomáramos la batuta para continuar la labor que ustedes iniciaron. Entonces, si alguien quiere objetar o decir algo, opinar, con levantarme la mano, para tampoco hacerlo tan formal de que de uno por uno, ¿no? Se vale romper la... rompan filas, ¿no? Adelante. Ernesto, ¿quiere decir algo? Sí, mire, tiene razón todo lo que comenta licenciado Arturo. Es muy importante, no es nuevo. A lo que nos referíamos como nuevo, yo en lo personal me refería
que hay grabados, dibujos, ¿sí?, de ciertos seres amorfos, pero que hoy día es nuevo verlos con la tecnología que tenemos para poderlos captar. Exactamente. Es a lo que me refería. Ya tenemos una mejor precisión de cómo son. En ese sentido, obviamente, José Luis Rueda se la sabe todas. Como ingeniero, tú me has pues mostrado una tecnología, también tú me la estás mostrando hace rato, ¿verdad? De que ya hay, bueno, yo soy, ahí sí soy nuevo, fíjate en esto, en esa tecnología de los celulares, ya te captan hasta las ondas solares, te capta todo el movimiento de los astros, etcétera. Pero tú ibas a argumentar algo también relativo a eso. Es cierto lo que tú dices. En realidad, antes los objetos a lo mejor eran muy comunes, los veíamos por todos lados. El detonante y el parteaguas fue lo que ustedes iniciaron con Nino Canún. Uh-huh. ¿Usted qué opina? Eso fue el detonante. Yo me la amanecía viendo los programas. Uh-huh. O sea, créanme que... Qué valiente, ¿eh? Qué valiente. En realidad, sí. O sea, yo a veces tenía que hacer examen al siguiente día y no importa, yo estaba ahí en la televisión viendo lo que pasaba con el fenómeno. Mamá ya conocía al primero que me estaba viendo todo. Entonces fue un parteaguas, o sea, fue un parteaguas. Lo que es el Nino Canún, fue un parteaguas. Todo lo que ustedes lograron en ese entonces. Y de ahí, como que es el semillero que empieza ya a abrir camino para empezar a ver todos los frutos que se pueden generar de ese tipo de asunto que se inició en aquel entonces, ¿no? Ahora, es cierto, con la tecnología que nosotros tenemos es lo que nos ha ayudado a tener mejor evidencia. Antes, estoy hablando de 10 años, teníamos cámaras digitales, no las tenemos. No había cámaras. No, entonces, esto es apenitas, ya tiene que 5 años más o menos, cámaras digitales, donde ya podemos meter todo lo que grabemos a la computadora y luego se va al internet. Entonces, eso ya nos ha ayudado bastantísimo. ¿Y qué le espera, mi querido Marco Antonio? ¿Qué le espera entonces, hablando de las nuevas generaciones? Fíjate, parece que nos estamos adelantando, pero como tenemos el tiempo tan medido, que si no soltamos lo más importante ahorita, además tú nos puedes corregir tú por el chat, el Planeta 2013, ¿verdad? ¿Es correcto, Lalo? El chat 2013, pueden hacer las preguntas que gusten, pero ¿qué dices al respecto de esta tecnología tan apabullante que sigue prosperando, adelantando el tanto, lo que es ahorita una modalidad, mañana ya es antigua? No, es un auge todo esto de la tecnología. Lo de hace rato que comentaba, antes las grandes oleadas de los 90s, las nodrizas y todo, muy difícil, tenían acceso a una cámara de video, eran fotografías. Ahora, digo, lo vuelvo a mencionar, con un celular puedes hacer unas grabaciones increíbles. Las nuevas cámaras de video es lo que nos está apoyando, los filtros, tecnologías como infrarrojo, Nightshot, que podemos manejar ahorita, pues nos dan mejores expectativas de los objetos que estamos documentando. Estamos viendo realmente, también haces hacer una retrospectiva, que a nosotros nos tocó en 1991 cuando hablamos de esto, el auge ya de la beta, de la cinta beta. Uh-huh. Después vino VHS. La VHS. Entonces con la beta, por eso dicen que yo, nuestro servidor, destapó la Oye Express, ¿verdad? Cuando le abrió la tapa, pues ya todo el mundo dijo, ah, qué rey, entonces ya podemos hablar de ovnis, vamos a hablar de ovnis. Nada más que antes se captaban con una cámara convencional de esas antiguas, que te revelaban todo. Uh-huh. Y ahora ya con una cinta de video ya podías tú tener la imagen inmediatamente. Entonces, eso, fuimos un parteaguas en ese sentido. Ahora, Arturo, me estabas platicando también, y si alguien quiere hablar al respecto, de que esta tecnología que traen ustedes en sus manos, yo todavía no la tengo, es de que ya te capta inclusive la velocidad del viento, y cuando un ovni va en contra, se puede captar, se puede definir más como el objeto no identificado hasta ahí, ¿no? Sí, nos estamos tratando de apoyar de la tecnología. Alguna vez platicaba con José Luis precisamente, porque hago un paréntesis, y por ahí estamos en ocasiones haciendo investigaciones conjuntas, estamos haciendo vigilancias conjuntas, IRCAXAT, KIL 7, de repente colaboramos por ahí en algunas investigaciones o vigilancias con otra agrupación que es la Esfera Azul allá en Morelia, Michoacán, de Salvador Mora. Estamos conformando lo que llamamos la Alianza de Investigadores Mexicanos de Misterios, en el cual estamos tratando de hacer un trabajo en equipo entre varias agrupaciones. Intercambiamos tecnología con José Luis, por ejemplo. Él está utilizando una técnica de grabación con filtros infrarrojo ultravioleta, en los cuales el ingeniero está grabando unas cosas impresionantes que nunca vamos a ver a simple vista. O sea, que no se captaban antes. No se captan. De hecho, el ojo humano capta una secuencia de este tamaño de un espectro de luz impresionante, ¿no? Las cámaras, sin embargo, con estos filtros, el ingeniero está logrando una grabación de eventos espectaculares, verdaderamente, que lo está dando a conocer poco a poco.
Marco, por ejemplo, por ahí desarrolló una técnica un tanto, se va a ir mal la palabra, pero un tanto rudimentaria a partir de un negativo de una cámara fotográfica, ¿no? Yo, por ejemplo, accidentalmente descubrí que con algunos lentes de sol, en particular, no puedo decir marcas, pero con unos lentes en particular se pueden ver objetos que a simple vista no se ven. Me gustaría que le comentara a Marco esta parte porque es interesante, es una técnica que, insisto, se oye mal la palabra, rudimentario, pero lo descubrieron ellos, entonces me gustaría que lo comentara un poquitito. Adelante, Marco. Sí, licenciado. Bueno, es una técnica con cámaras de video que tengan Nightshot. Se le pone en el lente un negativo de fotografía o de un disco de 3.5, se recorta, se le adapta al lente. En el día, claro, activas el Nightshot y ya con el filtro te da, realza mucho los objetos y ves inclusive objetos que están detrás de las nubes, dentro de las nubes. ¿Podemos ver algo? A ver algo aquí. Aquí podemos ver ya, Eduardo, para muchachos, si se puede, porque como estamos en vivo, entonces a lo mejor no será fácil, pero que me vaya con calma, me dicen. Ya tenemos alguna imagen que pueda, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en estos momentos? ¿Va de acuerdo a lo que tú estás diciendo, Marco? El ovni que estamos viendo. Sí, es una de las donas que captó Ernesto Franco. ¿Ernesto Franco? ¿Esa es fotografía tuya, Ernesto? Sí, no veo bien desde aquí, pero parece que sí. Sí, parece que sí son de las donas. Bueno, lo que está diciendo está Marco, tú lo puedes complementar porque tú también ideaste un equipo de infrarrojo especial. Sí, mira, eso es una cámara, obviamente es una cámara en que obviamente me costó un poco, o sea, sí tiene costo, o sea, algo también queremos aclarar nosotros es de que el equipo que nosotros con nosotros contamos, nosotros invertimos para comprarlo, o sea, nadie nos está financiando nada, no hay alguna empresa, ni el gobierno, ni entidades municipales que nos estén apoyando en ese sentido, o sea, qué bueno sería que nosotros tuviéramos todo el apoyo en ese sentido, todo lo estamos haciendo por medio de nosotros. Por nuestros propios bolsillos. El equipo ese que se compró en aquel entonces es una cámara, un HD. Los ¿Qué es el HD? ¿Qué es? Es de alta definición. High definition. High definition. Sí. Los filtros, obviamente esa cámara me costó unos 20 y tantos, 30 mil pesos más o menos. Se le tuve que buscar después la forma, me ayudó Salim Cigales, que es un amigo que también tú ya conoces. Sí, cómo no. Me dijo él a dónde podía conseguir, me dio la dirección de las páginas en internet y es una página que tiene una residencia en Estados Unidos. Los contacté, hicimos el enlace, también busqué también la forma de hacerme comunicación con ellos por medio de en el idioma. Me orientaron sobre los tipos de filtros que podía ocupar. Los solicité, primero solicité un paquete de filtros y después solicité los de UV, los de ultravioleta, y me han funcionado bastante bien, o sea, sí son perfectos para poder hacer grabaciones de objetos que se ven en el cielo de manera invisible, solamente con eso los vemos, pero que no se ven los dedos. O sea, yo a veces he puesto la cámara y en eso van corriendo unos a gran velocidad, encima de las nubes. Y a simple vista yo los volteo y no los ves. O sea, no los ves. Eso no viene siendo lo clásico, corríganme ustedes desde luego, que pasaba con las cámaras digitales. Cuando salieron las cámaras digitales, ¿no? Yo tengo un ejemplo. Fuimos una vez a Malinalco con familiares, con unos amigos, y pues llegas por primera vez en la plaza principal del Zocalito, pues a tomar una foto, toda la gente hacia allá, ¿verdad? Pues, tomo la foto, el cielo precioso, acá la pirámide de Malinalco, acá arriba, y a la hora de verla en la pantalla y en la computadora, veo un puntito que me llama la atención, le meto todo el zoom y es un plato volador, pero auténticamente plato volador con su cúpula, pero muy bien hecho, muy bien dibujado, ¿no? Entonces, cosas que no ve la vista, lo que están, que no capta la vista, perdón, entonces se está ahorita evolucionando todo esto. Ahora estamos viendo algunas imágenes, concretamente también quizá nuestra ciberaudiencia ya está deseosa de ver, pero como tenemos muy material, como es mucho, a ver si podemos hacerlo de esta manera. Leobardo, ¿cuál es una experiencia que tú hayas tenido? Platícanos en relación a estos avistamientos
ya sea con intraterrestres, como tú le llamas también, o extraterrestres. Sí, bueno, amigos que nos ven, pues existe todo un tema también muy controvertido, que no solamente existe la evidencia ovni, como estos objetos voladores no identificados, sino también, pues, quiénes tripulan, porque también esa es una pregunta que es muy importante, y que tiene un vínculo incluso con que no solo estemos siendo visitados por seres fuera del planeta, sino que también existiría un tema muy controvertido también, pero se puede verificar, porque también las investigaciones que hemos podido realizar también aquí en México, pues nos datan que existe un mundo intraterrestre, así como en todo el mundo. Pero uno de los casos más especiales que he podido vivenciar es el Valle de las Siete Luminarias. Así. Allá, he tenido la oportunidad en Guanajuato. En Guanajuato. El Valle de las Siete Luminarias es un lugar mágico, muy místico. Es un lugar donde existen siete cráteres que a manera de espejo reflejan la constelación de la Osa Mayor. Exactamente. Y que en la época de los 70s, pues se dio un gran boom acerca de las verduras gigantes, que también tiene mucha relación con el contacto extraterrestre. He tenido la oportunidad de también, al igual que José Luis, de entrevistar a don Óscar Arredondo, ¿cómo no?, que pues es contactado extraterrestre, pero también este vínculo con el mundo intraterrestre. He entrevistado a Uriel Almanza, que también pues hemos alternado ese tipo de investigaciones. ¿Qué tiene que ver con las luminarias, el mundo intraterrestre? El mundo intraterrestre, porque de acuerdo a las historias de la tradición oral, incluso ya antropólogos ya han podido determinar que el Cerro El Chicomostoc, allá en Victoria de Cortázar, igual en Guanajuato, pues es el lugar donde las siete tribus nahuatlacas pues accedieron al mundo intraterrestre, y que tiene que ver una analogía incluso histórica con otras culturas, que tiene que ver con que México es un país programado. Por ejemplo, he traído algunas fotografías que posteriormente se estarán mostrando acerca de la vez que estuve con don Uriel Almanza. Cerca de su casa pues pudimos fotografiar este tipo de esferas, que si bien no son naves completamente, que dentro del tema ovni y del contacto extraterrestre se le llaman caneplas. Esto quiere decir que son como cámaras con las cuales ellos monitorean pues a la gente, los espacios, e incluso pues hemos tenido la oportunidad de filmar, de videograbar, de fotografiar también naves completamente. En una de estas luminarias, que es un santuario, que es la Batea, que está muy cerca del poblado de Victoria de Cortázar y de Valle de Santiago, e incluso pues es un lugar que se nos ha marcado como punto de contacto extraterrestre. Las naves se posan en una de estas fosas de las siete luminarias. Hay mucho. Fabio Serpa acaba de publicar un libro precisamente que se llama OVNIs y ciudades intraterrenas, de que está comunicada la Tierra intraterrestre totalmente. Y el libro ese de 2012 de la ley de las revelaciones que acabamos de presentar, de Rodrigo Gómez, y habla cómo extraterrestres malévolos, ¿verdad? Los de Draconia, ¿verdad? Lo que llaman los reptiloides o reptilianos, como quieran llamarle, son los que están llevando a cabo esas excavaciones de sus bases extraterrenas, ¿no? Oye, quiero aprovechar porque ya tenemos saludos de Omni Puebla, muchas gracias, muchachos. Julio Fávila de Brasilia, muchas gracias, hermano, por tus consideraciones. Sabemos que allá ahorita son las, ¿qué serán? Pues son las 2:05, son las 7 de la noche en Brasilia. Y además un saludo también a Ingrid Suami, también a nuestros compañeros. Pues muchas gracias, continuamos con eso. Entonces, decías tú, tú hayas tenido mucho acceso a las luminarias. Actualmente, ¿se puede tener contacto con un intraterreno en esos tiempos? ¿O todavía queda en suspenso de que están adentro y a ver cuándo salen y cuándo contactan? Eso también viene siendo parte de una preparación, porque la parte de estar observando continuamente objetos voladores no identificados en el cielo, cada vez nos estamos acercando a esa pregunta de quiénes los tripulan. Hay mucho de este tema que se puede entender a través de los testigos, que son los contactados, pero que no solamente hay que quedarnos con el fenómeno o con la gente que platica o que dice haber tenido este tipo de experiencias, sino que estimula a que mucha gente pueda investigar, pueda filtrar mucha información, que yo también siempre digo que a través de internet hay que tener mucha prudencia con todo lo que se ve, pero que todos ya en este tiempo estamos teniendo la oportunidad de observar y de tener ese acercamiento.
Hay gente, por ejemplo, campesinos que he podido entrevistar ahí en Victoria de Cortázar, que me ha hablado de mundo subterráneo. Entonces, es muy importante que todo este fenómeno o toda esta historia, pues la tiene acceso cualquier persona. La famosa alberca esa que se teñía de rojo, yo tengo una, salió, fíjate, en 1985 lo publicó la periódico La Prensa, la contraportada, yo la tengo precisamente, y hablaba, esto fue en junio me parece, de que cada vez que se teñía de rojo es porque venía, con eso no queremos asustar a nadie, quiero aclararlo, ¿no? Que iba venía un catástrofe sísmica bárbara, ¿no? Que efectivamente fue la que tuvimos en septiembre, ¿no? Ahora está apagada totalmente. Tengo mucha información de ellos. Parece que hay alguien interesado en construir allá, en edificar. ¿Está pasando ya de moda lo de las luminarias o todavía sigue vigente para ustedes? Yo creo que sigue vigente, por lo que comento. Hay mucha gente que ya está hablando del tema allá directamente y que también ha sido en parte de, pues, detonante para, pues, en los años 70, incluso seguir vigente en la actualidad. Y pues que nos ha llevado a tener este testimonio, incluso ir más allá, porque México tiene un bagaje ahí de lugares, santuarios, Tepoztlán, Malinalco, Xochicalco, aquí el mismo DF, también hay algunas fotografías que he traído de lugares muy magnéticos que no tienen que ver con la cuestión religiosa, pero sí tiene que ver con aspectos prehispánicos y que tienen que ver con puntos magnéticos, que son las puertas de entrada para estos objetos, estas naves, que he traído también como el cerro del Tepeyac, que es muy curioso. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto. En cuanto a comunicación. A comunicación, a mapas, a mucha conexión con en el aspecto prehispánico, porque nuestros ancestros, nuestros antepasados, también en mitos y leyendas se hablaba de todo esto. Y como hacía referencia hace un rato, parece ser que ahora los mitos y leyendas están cobrando cada vez más sentido. Un ejemplo que les puedo poner es, a través de los grupos de contacto, se había recibido que en las ciudades mayas, una ciudad maya perdida, se le hablaba en Honduras, la famosa Ciudad Blanca. Uh-huh. Y ahora en mayo, pues allá las autoridades de Honduras, pues dieron esta noticia de que realmente existía Ciudad Blanca. Entonces, antes era un mito, ahora todos los antropólogos y mucha gente de la ciencia, pues está poniendo los ojos en esto. ¿Qué nos puede opinar? Es parte de un complemento. Ernesto Franco, ¿qué nos puedes opinar de lo que está diciendo ahorita tan interesante, como todos ustedes, Eduardo Peña? Porque estamos entrando en un tema que merece tratamiento aparte, desde luego, claro, las ciudades intraterrenas. Pero sí, grosso modo, ¿tú tienes contacto, algún avistamiento, o Marco Antonio, cualquiera de los dos que me quiere explicar de esto? Sí, bueno, a ver. Lo que menciona del Tepeyac, yo tuve la oportunidad de el día 12 de diciembre del 2012, a las 12 horas, 12 minutos, 12 segundos, me subí a la azotea porque se abrió un portal energético y tuve la oportunidad de grabar dos objetos, uno en forma de diamante, un verde hermoso, yendo en la dirección hacia allá, hacia la villa. Enseguida, otros dos objetos, como barquillos de helado, volando hacia la villa. Y da la casualidad que a la misma hora, o sea, 12:12:12, y pasaron los objetos y en dirección allá. ¿Qué significa para el vulgo decir que se abre una puerta dimensional o eso? A ver, ¿qué decimos? Samyasa dice, ¿su investigación se basa en rumores? Buena pregunta. ¿Se basa en rumores? ¿Tú tienes? A ver, Arturo. A ver, esa pregunta está interesante, porque nosotros en lo personal, y eso yo creo que sí es importante aclararlo, lo decía hace rato José Luis, yo lo he platicado mil veces con él en Petit Comité, en mi caso en particular, por ejemplo, nunca mi intención fue estar bajo los reflectores de ningún medio. Yo durante muchos años me mantuve a nivel subterráneo. Sin embargo, pues por la mecánica misma de lo que se iba presentando, el fenómeno terminó por jalarme y ya empecé a hacerlo más público. Nosotros como política en Satquiel 7 tenemos nuestro primer lineamiento es que nosotros investigamos nuestros propios casos. Es decir, no bajamos videos de internet, no presentamos videos de internet, no tratamos de ver algo que alguien más hizo. Nosotros trabajamos sobre evidencias que nosotros vamos al lugar, si captamos, investigamos y entramos más a profundidad. Sin embargo, bien es cierto es de que a últimas fechas
ha llegado una oleada impresionante. Yo estoy sorprendido y lo he comentado en muchas ocasiones, porque nunca había recibido tal cantidad de correos electrónicos de mucha gente que me está diciendo que tiene miedo porque incluso ha tenido contacto con seres o con objetos. Hay un caso muy fuerte que de hecho tenemos publicado en audio, la entrevista completa, de una persona que se llama Miriam, que se encuentra en la ciudad de Cancún, que nos relata un encuentro que tuvieron el 25 de diciembre sobre la carretera de Mérida a Cancún, alrededor de las 8 de la noche, cuando se quedó sin gasolina su camioneta a mitad de la carretera, y que bajó un objeto impresionantemente grande que iluminó la carretera, que estuvo haciendo unas maniobras. Ella estaba sola con sus dos hijos pequeños, y la realidad es de que está en proceso esta investigación. ¿Por qué investigamos esto, que no es algo que conseguimos nosotros? Porque en realidad se nos hace un caso extraordinario, el cual sí creemos que vale la pena investigar, pero definitivamente en base a rumores no. ¿Cómo cerramos esta parte? Por ejemplo, Lobardo estaba diciendo los mitos y leyendas, yo creo que están cobrando mucho auge últimamente. Heinrich Lehmann, si no estoy equivocado, era el nombre de un arqueólogo que, basándose en los poemas épicos de Homero, encontró Troya. Y da la casualidad de que cuando todo el mundo pensaba que era alguien que estaba mal de la cabeza porque decían que Troya no existía y que era simplemente invento. Permíteme tantito, a ver, Lalo, sí, sí, por favor, porque tenemos una llamada muy interesante de Brasil, hablando de nuestro amigo Julio Fávila. Dice: para mí han pasado los siglos y ellos siempre han estado presentes en nuestra historia. A ver, ¿qué nos pueden decir? Así ha sido. Digo, hay pinturas rupestres que tienen miles y a veces hasta millones de años de antigüedad, en los cuales aparecen representados los discos, los seres, y que sin embargo es una evidencia que para mí es innegable. En lo personal, yo tengo, a mí me regalaron una vez un platillo volador auténtico de ónix, pero precioso, que fue hallado, ¿verdad?, en un cerro, ¿verdad? Y así se han hallado en muchas partes. Hay una, ahorita está muy de boga lo de las piedras de Hojuelos, ¿no? Por ejemplo. Pero yo le pudiera mencionar, don Luis, que hay una zona en Oaxaca que de hecho está por ahí en la zona de un pueblo que se llama Fresnillo de Trujano y Mariscala de Juárez, en donde hay un cerro que tiene forma piramidal completamente. Para mí es una pirámide, no tengo forma de determinarlo, pero yo estaría muy interesado, y de hecho por ahí he hecho el intento de contactar a gente del INAH para que pudiera hacer una investigación. La gente que anda sembrando con sus arados, bota de la tierra piezas arqueológicas, que en realidad a nosotros nos deja mucho en qué pensar, ¿no? Como el equipo de investigación que hay en Aguascalientes, ¿verdad?, que están, que tienen muchas especies. Oye, bueno, ¿quieres decir algo? Sí, eso que decían que es cierto, de que ya eso ya se ha sido desde la historia hasta ahorita, es casi lo mismo, pero la diferencia que tenemos con lo que ha pasado antes, con lo que tenemos ahorita, es que ahorita lo estamos documentando. O sea, ahorita hay evidencia. Antes nada más eran rumores, como muy bien comentaba, antes nada más se manejaba, no, pues fulano de tal dijo que vio una nave en este lado, otro fulano de tal dijo que vio una flotilla en otra parte. Entonces ahorita ya las evidencias están siendo más palpables, ya tenemos forma de que se tenga fotografía, de que se tenga video, de que se tenga hasta la investigación real, hasta con los testigos, o sea, los protagonistas de los fenómenos. O sea, no nada más son rumores. O sea, se está haciendo una investigación seria y a fondo sobre los fenómenos. Otra cosa muy importante es de que yo me he dado cuenta, por ejemplo, con algunos videos que he tomado, es de que estamos viendo a veces objetos como se desaparecen de la nada, como si se fueran a otra dimensión, como si se fueran a lo mejor al futuro, al pasado, no lo sé, pero sí es importante. Bueno, eso sí. Permíteme, dice Illuminati, por cierto, gracias por la atención, Illuminati Rockefeller, área 51 proyecto, están opinando, estoy de acuerdo que, permíteme, gracias, que son ovnis, pero extraterrestres no está comprobado aún científicamente. Yo creo que es una apreciación simplemente, porque científicamente, entonces a ver hasta dónde está comprobado y hasta dónde nos dejan a nosotros tener acceso. Adelante, Arturo. Yo creo que es muy subjetivo, porque hablar de cuestiones extraterrestres, yo pienso que nosotros mismos somos extraterrestres, porque estamos siendo bombardeados incluso de meteoros que vienen de otras partes de la galaxia, y que está comprobado, apenas hace unos días se publicaba que encontraron por ahí restos de algas y
aspectos biológicos. Entonces, hablar del fenómeno ovni como extraterrestre. Te voy a interrumpir tantito, por favor, porque adelante. Primero nuestro gentil auditorio, Samyasa, dice: gracias, por lo menos responden a las preguntas. Punto a favor, muy bien, hombre, muchas gracias. Tratamos de ser. Bueno, es obligación de los de las nuevas generaciones ser más objetivos, claro, como fuimos nosotros, porque ustedes ya cuentan, y esto sí es un reto para ustedes, ya cuentan con la tecnología apropiada para asegurarse. Nosotros a lo mejor éramos teníamos un empirismo de por ahí, ¿verdad? Pero ustedes ya los nuevos, y lo que les espera a los que les van a seguir también va a ser mayor responsabilidad. Yo creo que va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Quién quiere opinar de esto? Bueno, yo respecto a los rumores, ahorita cabe mencionar que nosotros íbamos al campo a investigar. Tuvimos la oportunidad en diciembre pasado de hacer una investigación en el volcán a 4000 metros de altitud, con el grupo de rescate al que yo pertenezco, fue CIRCAC, fue Satiel, y en verdad se jugaron la vida, ¿eh? Estuvo muy fuerte la investigación, bajando 22 kilómetros, el clima, o sea, súper frío, las mochilas se congelaban, tuvimos dificultad con los vehículos, y pues que les comenten un poco. Si quieres comentar más o menos qué tan pesado se puso allá la investigación arriba. Sí, estuvo muy interesante. Sí, estuvo muy fuerte. Bueno, todo esto se desató por el objeto que grabé, el cilíndrico, que entró en mucha polémica porque salía del volcán del Popo, que entraba y causó polémica. Yo pertenezco al grupo de rescate, estábamos haciendo un reconocimiento allá y lo logré captar, o sea, y lo capté 40 minutos de video. Después contacté al ingeniero José Luis, planteamos una investigación posteriormente con Satiel, fuimos al área a investigar, y todo lo que ocurrió ahí, o sea, como nos fue toda la noche, el acampamento, grabar, la dificultad para llegar al área, y realmente, o sea, es increíble que realmente un día que nos propusimos hacerlo, grabamos mucha evidencia. O sea, ¿en qué radica esa evidencia? ¿Sí? A ver. Perdón. ¿En qué radica esa evidencia? Estás hablando de evidencia. Ah, sí, sí. Estamos hablando de evidencia. Aproximadamente ya con la fogata a la 1 de la mañana, estamos todos platicando, claro, muy, muy atentos, activos con las cámaras. Escuchamos risas de mujeres, vimos ciertas luces en el área boscosa, arriba de la cascada congelada se encuentra la laguna de Nahualá, que es un lugar muy enigmático y con mucha energía. Cuentan que ahí suben nahuales a hacer rituales. Entonces nosotros estábamos abajo, escuchamos las risas, vimos las luces hacia arriba, entonces pues grabando. Después enseguida se suelta mucho viento y empezamos a ver como un latido de un corazón gigante. O sea, es un sonido de baja frecuencia. Bueno, esto fue como a las 2 de la mañana. A las 6 de la mañana vimos dos objetos transitando el área muy rápido, esféricos, color azul, que es una zona que no la transitan los aviones. Después, bajando, comento, tuvimos que bajar a pie, bajando como a las 11 de la mañana, tuvimos oportunidad de grabar un tercer objeto, impresionante, que todavía está en duda el objeto. Posteriormente los ingenieros están haciendo la investigación del objeto. O sea, perdón, Ernesto, ¿quiere decir algo? Sí, perdón, nada más un poco reiterando sobre el asunto de los rumores, si estos son rumores, si estas investigaciones realmente no se llevan a cabo, ¿no? Porque podemos hablar de que sí, pero estamos inventando cosas. Yo creo que todo el material que muestra tanto Circa como Leobardo, como Arturo, como cualquiera de ellos, primero se investiga antes de publicarse. O sea, es algo muy importante. No podemos estar hablando a ver quién nos cree, quién no, y si pega, ¿no? Yo creo que todo lo importante es investigarlo, y hasta ahorita se ha hecho. Cualquier video que se ha mostrado en las páginas, en la red, en cualquier medio, todo el video siempre ha sido analizado y bueno, se da un resultado que para nosotros ha sido auténtico. Estamos hablando del fenómeno ovni paranormal, el fenómeno ovni MEI también, que yo sigo insistiendo, o extraterrestre, como quieras llamarle, es que están entre nosotros, que para mí en lo personal, siempre lo he sostenido, ustedes lo saben, es más importante quién maneja esas máquinas a la máquina como tal. Y lo digo, lo repito peyorativamente un poco, lo aclaro, hasta mi abuelita ha visto ovnis, ¿verdad?
Eso no quiere decir que lo que ustedes están captando no es importante, es mucho muy interesante, porque son testimonios ya más auténticos, dada la tecnología, que ya se puede comprobar, ¿verdad? Pero también es importante resaltar que en último caso hay cosas como el proyecto Blue Beam. Alguien está relacionado con el proyecto Blue Beam, porque nos están pidiendo de Área 5, de Illuminati Rockefeller, que si tenemos alguna opinión. Y por otro lado también está la opinión de Julio Ávila, dice: busco la fecha en la que cayó un ovni en el Ajusco, que fue en 1990. Pues eso ya es cosa del pasado un poco, quizá para ustedes no tienen mucho conocimiento de eso. ¿Sabes tú algo? No, realmente sobre ese caso no, pero sí ha habido otras historias acerca de derribo incluso, que se ha podido mencionar con esas palabras. Por ejemplo, en la zona de Hidalgo, incluso hay fotografías que me han podido proporcionar lugareños en la época de Tigual, que casi de los 90s, incluso de cuerpos de seres extraterrestres, que dicen que pues cayó una nave entre serranía de Hidalgo, y ahí los lugareños pudieron obtener incluso hasta fotografías de estos seres, pues, y las piezas, etcétera, y que pues parte de pues algo, alguna inteligencia, quizás del gobierno, no sabemos, pues siempre llegan y pues se desaparece todo esto. Que pues también tiene que ver con este aspecto que preguntaban del libro azul, sí, acerca de pues toda esta... es algo que también no me trato de adentrar mucho en las aspecto conspiracionista, porque también es hay mucho bagaje, hay muchas cosas que filtrar, pero realmente sí hay mucho velo todavía acerca de que pues gobiernos, incluso pues se sabe mucho de Estados Unidos, pues que tratan de desprestigiar mucho este tema, que todavía no quieren que sea abierto. Pero cada vez, pues los que estamos aquí presentes, pues estamos siendo testigos, pero sobre todo darle la vigencia al tema. O sea, sí ha sido en la parte de la historia, siempre ha existido, se dio un boom en cierta época, pero sigue vigente, y yo creo que eso va a dar un impulso a otro tipo de conciencia, a otras generaciones. Va siendo como una preparación, incluso yo creo que no falta mucho para ese encuentro. Cuando se habla, por ejemplo, de las manifestaciones que tenían ustedes, me refiero a Marco Antonio, lo que estaba platicando con José Luis y contigo, Arturo, de lo que le sucede en el Popo, esos lamentos que hay, pues estamos llenos de, obviamente, de energías, claro, que en un momento dado pueden ser, salpicadas, pueden ser sensibilizadas para que se manifiesten más. Cuando hay personas como ustedes, por ejemplo, que están perfectamente metidos en esto, pues están en una frecuencia en la cual puede haber intervención de otras frecuencias, entonces se topan con fenómenos que llamamos paranormales. Tenemos aquí otra llamada de Julio Fávila, sigue comentando: muchas gracias por la atención que estás teniendo con nosotros, Julio. ¿Recuerdas el programa de Nino Canún? ¿Y usted qué opina? Bueno, pues soy el autor precisamente. ¿Cómo no recordarlo? Sí, no, pues, gracias a ella, Televisa. Sí, hicimos aquel programa de 12 horas con 10 minutos. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si a ustedes les tocó, estar muy chicos. Sí, claro. Me tocó vivirlo. Y yo le comentaba a don Luis, en realidad eso para nosotros fue un parteaguas, porque en realidad de ahí mucha gente en este país fue cuando comenzó a ver el cielo. Y le comento lo siguiente: hay muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué ustedes que investigan siempre ven ovnis y yo nunca he visto nada? Nada más, este es un dato anecdótico. Por aquí está Said, que trabaja conmigo en el despacho, y otras personas que están colaborando conmigo en cuestiones laborales, me decían, ¿saben cuál es mi afición? Esto es una afición, no es mi trabajo, ¿no? Y me decían, oye, ¿y los ovnis? Y yo les decía, tarde o temprano andando conmigo, júralo que vas a ver algo, porque yo tengo esa costumbre de estar buscando y encuentro. Y ya les ha tocado a todos ellos ver algo, y ahorita ellos son los que están más así de, ah, caray, es que yo nunca había visto nada, y efectivamente existen, ¿no? Bueno, ¿cómo les suena a ustedes la palabra, la aseveración, que también se ha manejado, yo sobre todo he hecho más que nada énfasis? Están entre nosotros los extraterrestres, seres de otros mundos están entre nosotros, y en una u otra forma están contactando, que más que este servidor, tres veces, nunca he platicado la tercera, por cierto, pero dos veces ya le he platicado aquí, ya lo sabe todo el mundo, que fui rescatado por extraterrestres, evitado de perecer, perdido con mi fotógrafo de prensa, 8 de noviembre de 1978, en la zona del silencio, por seres
al parecer todo indica, por las investigaciones que hicieron, de otro mundo, no de otra dimensión, sino de otro mundo. La segunda, el caso de Ocotlán, cuando me iba a estrellar una avioneta, ¿verdad? Y una fuerza externa, al parecer producto de una energía extraterrestre que había, nos salvó precisamente eso. ¿Qué opinan entonces ustedes del hecho de que estén y que se afirme que estén entre nosotros? Tenemos antes el Illuminati, dice, el fenómeno OVNI sigue las mismas. ¿Por qué no hablan de las conspiraciones? Bueno, si nos das tres, si nos consigues cuatro programas iguales, lo hacemos. Mi querido hermano, vamos a, porque esto da para mucho. Pero por lo pronto, pero agradecido estamos contigo por tomarte la molestia de estar cuestionándonos y atinadamente además. ¿Qué opinan de eso? ¿Están entre nosotros los extraterrestres? Mira, yo ¿Cómo lo toman ustedes? Mira, yo creo, ya creo que a lo mejor esto se sale a veces de contexto de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de nosotros recordamos, y esto me estoy metiendo a lo mejor en otro tipo de temas, dónde vivimos antes? O sea, me refiero a una vida pasada. O sea, ¿realmente sabemos de dónde venimos? O sea, ¿realmente sabemos de dónde? En el universo está... decir que somos a lo mejor el único planeta privilegiado entre todo un millones y millones de galaxias que pueden estar ahí arriba. No puede ser. Es un desperdicio enorme. Estamos de acuerdo. Si fuera eso, pues sería un desperdicio enorme. Entonces, si hay ese tipo de cosas, y como todo se maneja de manera cíclica, hay día, noche, primavera, verano, invierno, los va cambiando. Así también se aplica también hasta para el ser humano. Nos morimos, nacemos, es un ciclo continuo de reencarnación. ¿Qué ha pasado? ¿Sabemos nosotros realmente si hemos nacido aquí en la Tierra, nosotros, que hemos nacido aquí en la Tierra de manera indefinida? No es cierto. Posiblemente a lo mejor nosotros venimos de otros planetas, que a lo mejor ni siquiera no lo sabemos, no nos damos cuenta. O sea, puede ser. O sea, lo estoy dejando nada más como interrogación, ¿no? Bueno, o sea, realmente una... no sabemos. Eso es por un lado. Por otro, sabemos que hay también seres de otros planetas infiltrados dentro del mismo ser humano, aquí, que ellos ya saben realmente quiénes son. Bueno, Felipe, miembro de Área 51, dice, todo es verdad, Illuminati, ovnis, reptilianos, todo tiene algo que ver con un círculo, solo que todavía no se dan a conocer, para que todos entiendan que existen. Fíjate, mi querido hermano, que sí están dando a conocer a través de libros muy importantes, desde cuando se está manejando esto, como que hemos dicho, siempre están entre nosotros, desde luego, pero ese tipo de conspiraciones que las hay por mayor, eso ya es un tema que merece ser tratado enteramente, no sé si estén de acuerdo, y podemos hacer un programa de eso, porque ahorita lo trataríamos ligeramente, tenemos el poco tiempo, es más, ya nos excedimos, ya sabes que ya nos pasamos de las 2 de la tarde, y pues la buena voluntad de aquí, de mis productores y de la dirección general, ¿verdad? Que nos vamos a ir hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Adelante, adelante. Vamos por pizzas ahorita. No, vamos a terminar, para que tú puedas seguir haciendo la comida, mira que estás en la... y que puedes seguir con tus obligaciones. Pero entonces, están entre nosotros. Entonces, altera un poco o los dispara de la atención en el fenómeno como tal, el ovni como tal, o es parte integral de ustedes, que las inteligencias tengan comunión con nosotros. Adelante, Ernesto. Adelante. Gracias. Pues sí, sí, realmente han estado con nosotros, ¿no? Y no es nuevo, como lo hemos comentado. Ancestralmente siempre han estado interactuando con el ser humano. De alguna o de otra forma se interactúa. Se les llamaban dioses también, de cierta forma. Exactamente. Sí. Entonces, nunca se han ido, a pesar de que la historia nos dice que han ido y que un día regresarán. Cualquier cultura siempre lo han manejado de esa forma, pero realmente nunca se han ido del todo, ¿no? Siempre han dejado aquí a alguien para que nos vigile o para que nos guíe. Entonces siempre han interactuado, debe haber alguna comunión entre humanos y otra especie para crear los híbridos, ¿no? Que siguen siendo parte de ellos y parte de nosotros, pero más de ellos, porque son los que realmente nos deben de estar guiando, nos deben de estar gobernando. Al grano, ¿has tenido tú un... experiencia de esa naturaleza? ¿Te han hecho experimentos genéticos, por ejemplo? Sí, no me han puesto una sonda, pero ¿no? Sí hemos tenido alguna experiencia. Se puso nervioso, ¿viste? Sí. Eso de la sonda no me agrada, ¿no? Pero sí he tenido una experiencia de ese tipo. Han llegado, de hecho, muy parecidos a los que les llaman grises. Yo no podría darle un nombre porque no lo conozco realmente el nombre, pero es muy parecido al que se les llama el gris. Oye, tenemos 30 minutos más, entonces tú sabes, los aprovechamos perfectamente. Bueno, estamos en manos de ellos, ellos nos van a decir cuando salgamos del aire. Pero a ver,
¿La experiencia cómo fue? Ok, voy a resumirla, hacerla lo mejor que se pueda. Tienes 4 horas para platicar la nota. Es que se iba como 6, pero ahí voy. Esta experiencia sucedió precisamente en mi casa, donde estoy viviendo. Me encontraba, tenía mi hija, bueno, vamos a hacer un cuadro. Mi hija era pequeña, fue alrededor de hace 2 o 3 años. Ahorita tiene 5, debió haber tenido 1 o 2 años de edad aproximadamente. Dormíamos, mi esposa y yo, en la cama, y tuvimos que juntar otra para poder tener a la bebé cerca de nosotros para que no se cayera. Bueno, esta ocasión mi esposa se queda a dormir con mi hija y yo me quedo en una cama solo. Transcurre la noche, ya estamos durmiendo, y bueno, resulta que algo hace que uno despierte, ¿no? Como siempre suele pasar en este tipo de casos. Despierto y me encuentro cubierto por una especie de red. Una red tal vez para pescar, pero demasiado ancha. Apenas se podía ver por los orificios que esta red estaba encima de uno. El apagador de la luz lo tenía demasiado cerca de mí. Simplemente era con el estirar la mano lo hubiera alcanzado y encender la luz. Pero al tener la red encima, uno no se puede mover. No se puede mover. ¿Qué más? ¿Es realmente la veías tú palpablemente? Sí, la sentía. Hasta rozaba la piel. De hecho, estaba despierto. O sea, a mí algo me despertó. Estaba totalmente despierto, consciente. Trataba de gritar a mi esposa para ver qué es lo que estaba pasando. No podía quitarme esa red de encima. Podía girar únicamente la cabeza de un lado hacia el otro. Podía ver a mi esposa durmiendo, a mi hija durmiendo. La habitación no estaba completamente oscura, hay luz que se filtra por las ventanas, entonces cuando se acostumbra a la luz puede ver tranquilamente la habitación, no con mucha claridad, pero se puede ver las siluetas. Estas figuras, cuando me doy cuenta, cuando volteo hacia la parte de los pies donde se encuentra en la cama, habían 3 figuras de estas, muy pequeñas. Digo, yo soy pequeño, pero estaban más pequeñas, y más cabezones, y eran muy delgados las manos eran demasiado delgadas, los dedos demasiado largos. Intenté levantarme y uno de ellos me puso la mano encima del pecho. O sea, la pude sentir, pude ver a través de la reja, bueno, de las rayitas de la red, cómo eran sus dedos. Esas, la red, perdón, obviamente era oscura. Sí, sí, pero se ve la silueta, o sea, a lo que me refiero, sí. Se puede ver uno totalmente la silueta de ellos. Digo, intentaba levantarme, no me dejaban por alguna razón. No podía gritar, no podía hablarles a nadie, no podía moverme. La mano que tenía todo el cuerpo cubierto, una de las manos, que era la izquierda, la tenía, no tenía la red encima, pero tampoco podía estirarla, alcanzar el apagador. Era increíble, no era demasiado lejos ni hacer mucho esfuerzo para poder. Estabas paralizado en ese momento. Totalmente. La podía mover un poco, no pude alcanzar una pared. ¿Y luego? Estas criaturitas, una de ellas caminó alrededor de la cama y se me puso en la parte de atrás, en la cabecera, estuvo atrás, y sentí como con sus dedos empezó a hacerme una especie de masaje en la cabeza. ¿Aquí en esta parte? Sí, en la parte de atrás de la cabeza empezó a tocarme mientras yo estaba acostado. ¿Sentías los dedos? ¿Cómo los sentías? ¿Plásticos o cómo? No recuerdo qué textura pudieron haber tenido. Digo, no me interesó en ese momento, sino zafarse uno de ahí. Okay. Pero sí sentía como lo hacía suavecito, era como si le estuvieran dando un masajito en la cabeza. Me desesperó bastante, digo, llega también a asustarle, digo, demasiado, pero más que nada era desesperación por no poder hacer nada, ¿no? Una de las criaturitas, se empieza a subir hacia la cama y dirigirse, bueno, como se sube uno a la cama, que va de rodillas a veces, empieza de rodillas y a dirigirse hacia donde se encuentra mi hija. Entonces yo creo que ese fue el detonante, porque me molestó bastante el miedo, el de que algo le hicieran. Logré incorporarme, logré quitarme la red de encima al levantarme, simplemente apoyando las manos en la cama, y me levanté. La red cayó. Recuerdo que traté de gritarle a mi esposa para que la protegiera. No salió ni una palabra de mi boca.
y caí de nuevo inconsciente a dormir. Me quedé dormido totalmente, ya no supe cómo se fueron, si le hicieron algo, si acabaron de hacer algo con uno, pero simplemente se fueron. ¿Hubo una reacción de la niña? ¿La niña cuánto tiempo tenía? ¿Cuántos años decías? Como 2 años aproximadamente. ¿Una reacción que mostraba en su cuerpo, una seña después, o la misma niña cómo respondía el día siguiente? No, yo la vi normal, muy normal a ella. De hecho, se lo platiqué a mi esposa enseguida. Yo al otro día sí me sentía súper cansado, demasiado cansado, con un dolor de cabeza. Recuerdo que me fui a trabajar y me quedé dormido como en 2 ocasiones en el trabajo, la verdad. Era demasiado el agotamiento que sentí, ¿no?, al siguiente día de eso. ¿Por qué cuando hablaba, preguntaba yo, tanto en serio y en tanto, pues para hacerlo más ligero esto, experimentos genéticos, sacaste este ejemplo, que dudas que hubiera podido, a ver, es muy fuerte decirlo, intervención de esa naturaleza? Es muy prematuro, la criatura tiene 5 años, ¿no? Sí. Pues, pero posiblemente, pues estamos al acecho de tantas entidades, ¿verdad?, tantas dimensiones que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, que no sabemos en qué momento pueden interferir e imbuir, claro, algo. Además, pero ¿cómo ves a la fecha la niña tranquila? ¿Ves? Pues hasta ahorita muestra algo, algún dibujo que proyecte ella de repente. No, por el momento la veo muy muy normal en los estándares hasta ahorita. Uh-huh. No le he encontrado tampoco alguna anomalía física que haya sido generada después de eso. Bueno, ¿algún comentario de los compañeros? Pues complementando esta parte de intervención, si están conviviendo con nosotros, no tengo la menor duda. Obviamente no hay una evidencia concreta. Creo que sería muy irresponsable decir, sí, ayer estuve con un ser extraterrestre. Yo creo que los fenómenos de este tipo se dan de otra forma. Hay quien sí ha sido testigo de ello. Pero yo creo que habría que pensar en 2 aspectos. Uno, una intervención que ha sido de una forma directa y una forma indirecta. La indirecta, pues sabemos, y también había algunas preguntas en el público acerca de Blue Bean y si tenía que ver con el contexto extraterrestre. Es el aspecto de la tecnología, por ejemplo. Exactamente. O sea, ¿cómo ha avanzado nuestra tecnología tan aceleradamente, los chips, la nanotecnología? Que no hay que menospreciar también el intelecto del ser humano, pero ha habido un campo de aceleramiento y que tiene que ver con estas historias de recuperación de naves, de recuperación de tecnología, que bien habría bien valdría la pena tener en cuenta. Y eso pues también tomarlo con pinzas. Y otra es el aspecto de la conciencia, o sea, cómo realmente a través de la historia, como he venido diciendo y sostengo esta parte, que para ir comprendiendo todo este fenómeno, pues tenemos que ir mucho a la cultura, a las culturas ancestrales, y ver cómo también no vienen con malas intenciones. Yo también es algo que soy testigo de ello, que solamente es como una parte de una anécdota, pero que por sentido común, pues si vinieran con malas intenciones, pues ya nos habrían hecho o lastimado, ¿no? Nos hubiesen hecho algo. Que si bien existen algunos tipos de estos casos, pues de intervención, de manipulación genética, pero sobre todo siempre han estado cuidando la evolución del ser humano. El estar constantemente en el cielo también nos hace una apertura de conciencia, porque nos hace preguntarnos qué es lo que está sucediendo con el ser humano, y hacia dónde vamos. Yo creo que esa es parte de algo fundamental que encierra todo este misterio del concepto del ovni y que hay detrás de todo ello. Bueno, la conducta es tan compleja, ¿verdad? No estén de acuerdo que tiene que ver lo que yo siempre he sostenido. En mi primer libro, Alerta OVNI, es precisamente la pregunta, ¿seres del espacio prestos para salvarnos o destruirnos?, ¿verdad? Que hay conductas. Adelante, parece que tú quieres decir algo, Marco Antonio. Ah, sí, respecto a los temas que están preguntando mucho los amigos, temas de conspiración y temas de ovnis, yo creo que van de la mano. Yo creo que es un fenómeno que va adjunto, o sea, me refiero a que ellos probablemente se encuentren ya en nuestros gobiernos. Uh-huh. Y mi opinión es que hay muchas razas de seres, debe de haber buenos y debe de haber malos. Exactamente, sí. O sea, yo creo que ellos están teniendo un conflicto y hay unos que nos ayudan y hay unos que nos están perjudicando. Ahora lo que mencionaba del proyecto ARP, de los chemtrails, de la reducción de la población, o sea,
todo esto tiene un fin y créanme que viene más allá. La frase del licenciado Arturo Saravia es, no nada más es ver un objeto en el cielo, una esfera, sino que todo esto va más allá. ¿Cuál es la opinión de CIRCAC, todo esto como organismo, como ente que es ya profesional, que se está, ya está lanzando como constituido firmemente entre nosotros? En cierta forma nosotros buscar las evidencias y dar los testimonios. ¿Me permites tantito? Quiero hacer un paréntesis porque quiero contestar ahorita, nada más tomar en cuenta esta opinión, que es la más importante para quienes nos estamos dirigiendo. Nuevamente Julio Fávila dice que la verdad se encuentra investigando con seriedad y no con suposiciones ni fanatismos. Todos los que creemos en el fenómeno OVNI hemos tenido alguna experiencia que nos ha convencido. Exactamente, estamos teniendo un encuentro, como ustedes saben, con jóvenes investigadores del fenómeno OVNI, y que nuestro programa Operación Contacto, conversando con, pues si algo tiene, algo, por lo menos el esfuerzo que yo hago, que luce mucho por objetivo y por veraz y todo esto. Entonces, las personas que están conmigo como invitadas especiales, después de haber platicado yo con ellas, pues sé que están dando una opinión mucho, muy respetable, y estamos muy de acuerdo, y además, pues gracias con tanto apoyo que tenemos del exterior. Tú ibas a platicar entonces, sí, mira, la postura de CIRCAC ante todo esto que estamos ventilando. Mira, bueno, también con lo que ellos comentaron, realmente nosotros, las suposiciones, todos nosotros hemos tenido, por ejemplo, en algún momento hemos sido testigos de fenómenos OVNI desde, yo creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? Y llega un momento en el cual nosotros también igual nos decidimos a empezar a hacerlo ya de manera más formal, ya de manera más pública, cuando sentimos que ya hay muchos elementos en los cuales nosotros podemos aportar a lo mejor un granito de arena de lo cual se necesita. O sea, nosotros no tratamos de descubrir tampoco el hilo negro, pero sí tratamos de contribuir con ese granito de arena que a veces a lo mejor es algo, o es la chispa que a veces también puede ayudar a lo mejor a algunas personas a encontrar parte de lo que ellos están buscando. Algo que también es bien importante es de que antes, por ejemplo, estos fenómenos solamente se les atribuían a personas que a lo mejor eran de provincia, o nada más eran casos que estaban muy aislados, o uno que otro por ahí. Aquí ya se está metiendo gente más preparada, gente que tiene más conocimiento, y no nada más se le está dejando a personas que nada más a lo mejor lo hacen por pertenecer a medios de comunicación, ni conductores, periodistas, en fin. A lo que me refiero es de que ya se está involucrando personas de diferentes tipos de niveles, no nada más del simple estudiante. Bueno, estamos viendo los que están aquí precisamente con nosotros. Del simple estudiante, sí, y además ya también profesionistas, y también gente que ya está trabajando dentro de los gobiernos, que también están dentro de ellos mismos, que se están dando cuenta de que hay cosas anormales. Y ellos mismos, en cierta forma, a lo mejor se desligan de lo que han estado trabajando ahí, o para fuerzas secretas que han estado también trabajando, muchos también en Estados Unidos. Se han estado saliendo y han estado revelando toda la cantidad de secretos que se nos están ocultando. Y en cierta forma, también eso es lo que nos ayuda también a ir entendiendo poquito a poquito cómo se está desarrollando también el fenómeno. Bueno, aquí surgiría la pregunta, ya casi para terminar, a través de los Illuminati, qué bueno, son nuestros fans. Algunos de sus panelistas son reconocidos investigadores, y principalmente el maestro, bueno, su servidor Luis Ramírez Reyes, bueno, pues nada más tengo 46 años en esto, yo creo que, si no me conoce mi tía, estoy muy mal. No, muchas gracias por la deferencia. Tenemos estos muchachos, mi querido Illuminati de Rockefeller, es este panel, este equipo que me acompaña en esta ocasión, es gente muy profesional, y yo sé que va la pregunta que iba a hacer precisamente, que se liga con lo tuyo. ¿Qué es lo que les depara entonces a las siguientes generaciones, a los que vienen detrás de ustedes, después de haber ventilado someramente esto que, si tú lo estás de acuerdo, será el primero de otros encuentros que llevaremos a cabo? Si ustedes están de acuerdo también. Claro, sí. Adelante, Arturo, perdón. Yo creo que lo que a las siguientes generaciones les corresponde es seguir con la cadenita. Ustedes empezaron un eslabón, nosotros estamos poniendo el segundo eslabón, ellos tendrán que poner el tercer eslabón. Yo lo que le comentaría a la gente es de que efectivamente no hay que creer en todo lo que se escuche. Alguien alguna vez me preguntó, oye, ¿tú buscas convencer a alguien? Definitivamente no, yo no busco convencer a nadie, yo simplemente investigo porque trato de responder mis dudas y las publico, si a alguien le sirve en adelante, pero en realidad yo trato de buscar mis respuestas, no trato de convencer a nadie. Hablamos de conspiraciones, yo nada más quiero cerrar rápidamente con lo siguiente.
cuando hablamos del tema de conspiraciones se nos viene a la mente inmediatamente Estados Unidos. Yo les pudiera decir, en México no vendemos piñas. En realidad en México suceden cosas muy raras. Hubo un caso que a mí me tocó investigar hace algunos años, alrededor del 2005, si no mal recuerdo, en el cual tuve que abortar la misión y dejar de meter las narices en ese asunto, porque en realidad se complicaron tanto las cosas con personajes del gobierno que yo definitivamente me bajé del barco y dije, hasta aquí llego, ¿no? Y en realidad tiene que ver con un encubrimiento tremendo que hubo, y fue en el Distrito Federal, de un objeto que cayó en el Distrito Federal, una esfera. Recuperaron un ser, recuperaron la esfera. En una esquina, ¿verdad? En una esquina de por allá, por sí, de México. Y la situación es de que yo estuve muy metido en esta investigación y me bajé del barco cuando en realidad empezaron a desaparecer personas. Y entonces dije, nos vemos, ya no me interesa. Vamos a hacerle la palabra porque ya nos estamos despidiendo, estamos en la etapa final. A mi querido Ernesto, que está contigo, pero ha venido de allá para acá. Pero antes, a ver qué nos dice Samyaza. Los escucho y sigue lo mismo desde los 80s, 90s y ahora seguimos en pañales. Solo teorías personales. Bueno, pues agradezco mucho que se tome la molestia de estar opinando. Eso nos sirve mucho. ¿Verdad? Pero es que el fenómeno ovni, como me dijo mi padrino aquella vez, don Pedro Feliz Santa Cruz, mira, no han cambiado los modelos, sigue siendo los mismos. ¿Verdad? El fenómeno ovni siempre será, porque estamos hablando de un fenómeno que data de 6.000 años atrás y todo eso. Y seguirá. Aquí lo interesante, querida Semillaza, es sembrar esa inquietud en las nuevas generaciones, en que el ovni está ahí y solamente unos cuantos, y el extraterrestre también está ahí, solamente unos cuantos se toman la tarea de investigar, porque el ovni, entendámoslo claramente, es una posición muy de un servidor, ya lo platicarán los expertos ahora jóvenes, el ovni es de investigar, no es de creer, no es un dogma de fe para nada. Tenemos a ver el otro, Julio, ¿qué nos dice Julio? Por mi parte ya no hay teorías, solo realidades, pero como cada quien tiene razón en lo que piensa, entiendo tu razón. Muchas gracias, Julio. Bueno, sigue la opinión para estarnos despidiendo, mi querido Ernesto Franco. Sí, gracias. Bueno, simplemente pues agradecer este tipo de espacios, ¿verdad?, que tenemos para mostrar las evidencias que hemos podido reunir. Ya a pesar de que sean cosas personales, experiencias personales, pues son evidencias, es lo que tenemos para mostrar en este momento, ¿no? Lo que hay aquí es lo que tenemos filmado y es lo que tenemos que podemos tocar, es lo que tenemos, nada más. ¿Qué nos comenta Marco Antonio Rodríguez? Bueno, pues para despedirnos de todo el público, yo los invito a que pongan un poquito más de atención al cielo. O sea, realmente hay personas que dicen, yo no he visto un ovni, lo mencionaban, pues vamos a dedicarle media hora, una hora al cielo, y yo les aseguro que probablemente veamos algo. Al respecto, si me permites, una anécdota muy interesante que una vez fue a Ramiro Garza, uno de los grandes monstruos de la ovniología, y además amigo mío, padrino, me ayudó mucho, el fundador de CIRFEAC, centro investigador de fenómenos extraterrestres, espaciales y extraordinarios, me lo cedió después. Una vez un periodista, cuando estaba la euforia en los 80s, los 70s, del fenómeno ovni, con Un Mundo Nos Vigila, de don Pedro Feliz, un periodista le se acercó a él después de una sesión. Dijo, oiga, pues yo nunca he visto nada. Últimamente me estoy viendo el cielo y no encuentro nada. ¿Por qué? Se le queda viendo a Ramiro Garza y le dice, ¿qué le parece el cielo? Hermosísimo, nunca lo he visto como tal. Y bueno, ya logramos algo, que usted vea la magnitud de la esfera celeste que tenemos, que dada por el Creador. Entonces lo felicito porque ya vio algo muy bonito, más que el fenómeno ovni, ¿no? Pero ya casi para despedirnos, Illuminati. Felicidades a todos y los invito a que estén en contacto en Área 51, Proyecto Illuminati, claro que somos tus seguidores, desde luego estaremos contigo participando en todo esto. Y continúa, mi querido Leobardo. Sí, pues para cerrar todo esto y como un gran resumen, realmente para complementar, que realmente no, el tema extraterrestre, el tema ovni, el tema de las conspiraciones, es un tema muy controvertido que hay que tomar siempre con pinzas, que realmente hay que filtrar mucho esta información, que nosotros defendemos, y en lo personal yo defiendo que no crean, porque este no es, como dice el licenciado, no es un dogma de fe, pero realmente hay muchas cosas que están sucediendo en el cielo, muchas cosas que están sucediendo en lugares muy específicos, como los volcanes, como lugares pues prehispánicos, como lugares en las montañas, incluso se dice que no pasa nada, que no mostramos una evidencia más contundente, pues realmente están sucediendo cosas, solamente es como seguir parte de la investigación
que mucho de lo que ofrecemos, pues quienes estamos pues ante ustedes, es dar un poquito de evidencias para generar ese espacio de duda y que se también se propicie un espacio de investigación. Cuando hablamos también acerca de las nuevas generaciones, yo creo que también no sería solamente sobre los jóvenes, porque hay generaciones de personas, por ejemplo, estaríamos hablando de controladores aéreos que ustedes también tienen muy buena relación, que están abriendo los ojos y cada vez están dando más apertura a todo esto, y que pues todos estos espacios, gracias a usted, licenciado, por estos espacios que llegamos a más gente, pues estamos como dando ese estímulo, que realmente esa es la parte, estimular, que son muchas las evidencias que se encuentran, hay que mirar hacia el cielo, hay que mirar hacia las historias, hay que mirar hacia los mitos, y yo creo que ahí vamos a encontrar la gran verdad de quiénes somos, en qué momento nos encontramos, y pues en estos años tan, tan especiales, tan míticos como el 2012, pues hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Muchas gracias, Leobardo Peña Martínez. Julio nos dice que la diferencia está en lo que se investiga ahora y lo que hubo antes. Muy buena declaración, ¿cierto? CIRCAC, José Luis, el ingeniero civil, José Luis Rueda, ¿qué nos deja al despedirse? Mira, eso es muy importante lo que acaba de decir. Julio Fabila. Sí, eso es bien importante. O sea, no nada más es el hecho de creer en rumores, como por ahí lo habían comentado, sino hay que ir al lugar de los hechos. Solamente investigando, solamente cuando nosotros nos empapamos, no nada más es grabar a lo mejor la evidencia, cuando tengamos la oportunidad de ir al sitio de las evidencias, entrevistar a toda la gente que pudo ser testigo de esos fenómenos, sufrir, que a veces así se pasa, sufrir, por ejemplo, y les dimos cuando estuvimos en la investigación que hicimos, en la investigación de Iztaccíhuatl, ahí sufrimos en realidad. O sea, les puedo relatar, nos va a tardar como una hora en relatarles todo lo que vivimos ahí. Pero el hecho de vivir, de experimentar en carne propia lo que significa investigar, meterse de campo en esos temas, realmente nos vamos a dar cuenta de que hay algo más allá de lo que a veces creemos. No nada más es dudar de los, y es un a lo mejor mensaje para los escépticos, no nada más se cierren detrás de sus computadoras y de ahí analicen todo. Vayan al lugar de los hechos, empápense, investiguen, métanse realmente a los temas. Y ahí es como nosotros a lo mejor abriremos un poquitito de conciencia más allá, pues, a veces de lo que ya tenemos. Bueno, pues yo quiero agradecerles infinitamente palabra, su intervención. Ha sido un programa a juicio de ustedes, y también mi agradecimiento, mi gratitud por todo, por ti, por tú que estás del otro lado de la cámara, que estás escuchando, las atenciones que han tenido con nosotros y este panel de primer orden. Espero que pues nos reunamos nuevamente, porque creo que esto merece más continuidad. Yo pensé, a lo mejor me pasa lo de hace 22 años, ¿no? Era nada más un programa y mira que se derivó. Ojalá, porque mientras sea expandir el conocimiento, pues es muy bonito. Así que muy agradecidos, de veras. Como muy agradecido estoy también con Valeria Canseco y con Eduardo Rodríguez por esta pues genialidad y esta manera tan exacta como nos han llevado. Daniela, felicidades por el programa. Para muchos no es fácil criticar, hacer lo que ustedes investigan. Gracias, Daniela, por esas palabras tan bonitas. OVNIs, felicidades, que no hablan por hablar, porque realmente han tenido experiencias propias que nos comparten. Excelente programa. Bueno, estamos más que agradecidos, y además con este equipo técnico que se puede esperar, ¿verdad? Entonces, pues un aplauso para ustedes, precisamente, que nos han seguido también, y continuaremos en esto. Entonces, y al despedirme, pues no me resta más que decirte como manera de reflexión que el conocimiento potencializa tu valor de ser. Soy Luis Ramírez Reyes. Hasta pronto.